Bueno, como verán, disimulé que venía hablando por teléfono para que los oficiales no vieran que estaba grabando. Ustedes preguntarán que por qué. Sí, están pues para cuidarnos, ¿no? De repente les voy a andar volteando la cámara. Para disimular un poco, ¿eh? Así es que ni me vayan a empezar a decir cosas. Pues volteamos para todos lados. Entonces, les decía, ¿por qué? Porque pues ellos saben que te quitan las cosas y no hacen nada. Ya lo sé, que me van a regañar. ¿Por qué me ando arriesgando? Pero esto es padrísimo, esto es como una aventura. Y pues ustedes siempre me acompañan. Mi amor, el día que me toque, pues ya me tocó. Ya les harían anunciando y ¿qué pasa? Pues nada. Entonces de repente voy a andar parando yo, o sea, cambiando de posición la cámara, porque lo traigo en horizontal. Ya ustedes me entienden cómo. Cuando sienta que hay peligro, lo pongo derecho. ¿Vale? Por ejemplo, ahorita, para cruzar mi avenida. Ahora lo que les quiero enseñar es lo que me han preguntado de cómo se compra. Ay, mamá, muy dulces meneos. ¿Dónde compramos? En la tienda de arriba de la Plaza de Peña. Que me estaban diciendo, oye, ¿dónde compras arriba? Que los locales, ay, se los prometo que hoy voy a poner atención. Bueno, ahorita que voy a poner atención, a ver si no se me olvida. Vean la que atrás. Vengo volteando para todos lados. Y bueno, aquí en Peña, la calle de Peña, voy dando la vuelta como siempre. Mi recorrido ya lo conocen. Y pues así les voy a estar grabando. Qué chiquito, yo soy Armando Mundial. Me vengo tomando un cafecito. Entonces, vengo con el telefonito, el cafecito. Está largo lo que camino, ¿verdad? Y eso que no empiezo a grabar desde donde camino, sino ya nada más acercándome a la peña, a la dichosa peña. Mira, aquí son locales de bolsas, qué loca. Para mi chiquita, para Diana. No, Daniela, para Dani. Ay, mejor por abajo, me voy porque mira, está bien solo. A ver. Voy a voltear la otra cámara. Ah, no, está bien solo, ya ven. Mejor este lado. Pues ahorita que llegue, ¿vale? Se me quedan viendo como con odio, los cabrones, hijos de la chingada. Nada más porque no le pude grabar la jeta, pero el güey ese. Ay, perdón, es que me enojo. Voy a voltear la cámara de otro lado. Tengo que voltear para todos lados. Ajá. Cuando le haga, ajá, ustedes háganme, síganme la corriente. Para que me sigan la corriente. Ay, señora, apague su música porque luego me reclaman derechos de autor.
Y yo no tengo la culpa de que el señor esté escuchando a Roberto Carlos y esté bien romántico. Discúlpenme, la neta mejor. Ahora sí que les voy a hablar así como aquí hablan. La neta, mire, Plaza 88. A ver si la puedo enfocar. Que nadie me vea. Plaza 88. Vamos a ir. Híjole, está cerrado. Ni modo, mis chiquititos, aunque sea así, con la cámara de esa manera, porque quieren que me meta para que vean que venden. Ok. Voy a ver qué venden para ver si me puedo llevar algo. Ay, yo nada más ando viendo a ver qué compro, ¿verdad? ¿Verdad? Pues por lo general todo está cerrado. Eso quiere decir que pues no hay mucho movimiento. O sea, la tienda no está muy activa. Es bolsas. Juguete de importación. Se dan cuenta que este local, en esta plaza, venden como de cosméticos y esas cosas. En la 88, mochilas. Todas esas cosas. Pues con permisito. Gracias. Bueno, es la 88, ya salimos. Ay, mis corazones, yo quise grabarles así como de otra forma. Pero nada más vean cómo se me quedan viendo algunos. O sea, voy a llevar la cámara así. Órale, pues, yo te aviso. Chavallito. Es una disimulación. Aquí venden bolsas, mira. Para mi Dani. Mi Dani que quiere. Está cerrado, disculpe. Sí, ¿verdad? Ah, del otro lado dice. A otro lado dice. Ay. Puro blanco, ¿puro blanco? ¿Puede calar? Vamos a entrar. A ver, ¿cómo? Perdón, disculpe. No, está muy chiquito. No voy a poder. Ay, ay, ay. Ya me empieza a doler la cabeza. Esta es la plaza 17, como ya la conocen todos. Pero yo nunca les he dado recorrido por la plaza 17, así que vamos. Ahorita voy a ver si encuentro las cosas que necesito. Ok. Lo de las uñas. Ah, vean lo de los manteles, se los voy a enseñar. Vamos a ver cuánto vale el precio. Disculpe, ¿qué precio tiene tu mantelito este? 75. 75, pero viene con esta, ¿verdad? El portamano, sí, señor. ¿Portamano? ¿75? Ajá. Muy bien, gracias. Hola. Ahorita regreso. Ay, ya me vieron. Ya me vieron. Que venden cosas para el masajear. Ajá. Tengo, a ver si. Si puedo, ¿no? Es que normalmente nos metemos a la peña, pero de aquel lado, ¿no? A la 14. Pero aquí en la 17 nunca les he hecho recorrido. Así es que ese es el recorrido de la 17.
Ahorita ya saben, voy a hacer como que estoy hablando por si al final. Y no está fea. O si no, les corto pedacitos. Aquí venden los slime y toda la cosa. Esto es rapidito. Ahorita voy a regresar aquí. Miren. Ajá. Déjenme ponerme mi bolsa acá adelante porque si no, el que no corre vuela. Vean cuánto compra. Cajotas. A ver, voy a entrar aquí. Ay, de leche, sí, hay de leche. Ah, acá está lo que quiero. ¿Eso de qué? ¿Qué precio tiene este? ¿Cuánto el diario? 30 de mayoreo. ¿30 de mayoreo? No. Ah, 40. ¿Una pieza o mayoreo? El mayoreo tiene que ser de colores parecidos. O sea, llevar, ¿me llevo uno de esos y uno de estos? Ah, ok. O sea, tengo que llevarme 3 de mayoreo, pero tengo que llevar de un solo color. O sea, 3 de un color amarillo, por ejemplo, o 3 de un color rosa. ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que les digo? Es aquí es por bolsa, aquí no venden por cosita, nada. Todo lo venden por miren, venden todo eso. Todo esto es una hermosura, yo lo quiero todo. Bueno, esta es la 17, ¿ok? Y salimos y enfrente está. Al ladito, acuérdense que está la nueva, la de la rampa. Ah, la de la rampa. Luego sigue la. ¿Esta qué número es? La 13. Esta es la 13. Y enfrente está la 18. Yo siempre les he mostrado la 18. La 18. Una pausita, chicos, sí. Porque voy a pasar al WXHGC. Ah, sí, nos madrean, les digo. Pausamos tantito.